Bueno, un mensaje para Yelén. Me han contado que sos fanática de Chevrolet y bueno, esperemos darte muchas alegrías este año con Agustín y con Cristian. Estamos trabajando mucho para eso. Alcanza ninguno de los otros aspirantes a la corona. Así está la Copa de Oro.
recuerdo, no es campeón porque no está ganando a lo largo del año. Segundo Canapino, que sería el campeón de terminar la competencia, sí, porque está logrando el triunfo vital. Tercero Rossi, cuarto Galde, quinto Alcuna, sexto Aventín. Y ahí va, va el Guri Omar Martínez, que quiere ganar la carrera. Y más que molestarlo, se tira en el frenaje. El Guri cada vez más cerca, va por la heroica. Y el campeonato que peligra, aprieta el freno, toca en ese lugar, va ahora en plena aceleración, que parejo que son los motores, el motor de Laborito y el motor de los labarriense César Miguel, os queda pura y Gurí, quiere la posición, se hace gigante, también el Chevrolet, ahí están por la parte externa, usa otro radio y primero siempre Canapino, que va de cote, se levanta prácticamente la parte derecha del Chevrolet, 22 vueltas atrás del final, se está terminando el DC, y aquí tenemos esta reiteración, cuando se iba Juan Pablo Giannini, viene para el último giro, viene por ser el héroe de Buenos Aires, la carrera que tenía que ganar para ser campeón argentino de la más popular, lo está consiguiendo, vaya si se transforma en héroe, vaya si se transforma en ídolo, y ya el Gurí lo deja pasar a Mariano Werner, grande el Gurí, en el último giro, menos de 5 kilómetros, y ahí está, Turismo Carretera, último giro, va devorando el último paso, veloz lo ve la tribuna número 15 de Chevrolet, festeja Rodrigo Escudero, festeja Juan Lucero, Guillermo Galeone, Juan Carlos Díaz, Walter Cavilla, también Pedro Viglietti, Guillermo Cusetti y Alberto Canapino, ¿sabe quiénes son? Los hombres del equipo que le dan el auto a Agustín Canapino con el motor de Carlos Alberto Laborito, final electrizante, final a frente de Chevrolet, que vuelve a tener el número uno, la más popular, va Canapino rumbo a la corona. Fue fundamental la victoria en la serie con la red de la Puerta, se internaron en el segundo lugar, no pudo Fontana, no pudo Werner, no pudo con él el Guri Omar Martínez. Hubo un momento de tensión cuando había seis en el pulmón y nos hizo acordar aquella desafortunada maniobra de Pechito López el año pasado. No, se fue al pasto, se mantuvo sobre el asfalto, Agustín Canapino, y va para la historia, para ser campeón, para liderar por primera vez una carrera y para ser el más joven en tener el lauro en el Turismo Carretera. Todos son números, todo es récord, pero en el volante hay un pibe de tan solo 20 años. Sí, Alberto, abrí los ojos delante, ahí el abuelo que seguramente en la pantalla viendo a su nieto triunfar en el TC, viene festejando de antemano,